Y vamos a hablar de aquellos que están tentados por las ofertas, porque es cierto que en los últimos meses el rubro gastronómico ha notado una importante baja de comensales. Por lo tanto, hay que tratar de atraerlos. Hay que reinventarse con promociones, con ofertas, con cartas del día, algunos menús. Bueno, estuvimos de recorrida por algunos bares, por algunos restaurantes de la ciudad y esto nos contaban algunos comerciantes. Tenés todos los días una promoción al 50%. Por ejemplo, hoy miércoles toda la carta al 50%, la carta de comidas. Son promociones que la gente está buscando mucho. Y si no, los desayunos, tenés una variedad de desayunos, tanto tradicionales, como por ejemplo café con leche, medialunas y tostadas, o bien los nuevos desayunos que incluyen tostones con huevo revuelto, palta y tomates. Tenemos menú ejecutivo todos los días. Van variando, lo que tenemos siempre son omelet con ensalada, con guarnición. Eso como un clásico, digamos. Clásico, sí, tal cual. Pastas también en la semana y también carne. La mayoría viene por promociones, pero también tenemos nuestro público que sí pregunta por las cartas y bueno, hace que se mueva bastante la cocina con este tipo de promociones o de la carta. Tenemos los carteles afuera y todos vienen con bebida y postre, así que van siempre por el menú, más que nada. Incluyen una bebida y un postre, son bastante económicos al precio actual de la economía, unos 5.700 pesos el más económico. Y la mayoría incluyen dos o tres veces en la semana carne, que es lo que busca también la gente, comer un poco de carne. Tenemos un poco de todo. Nada, ahora que está la escuela, como se está moviendo más al mediodía, a la mañana también. Pero bueno, la gente siempre vuelve porque los menús son abundantes. En este momento la tarjeta de crédito o débito, Mercado Pago, y hemos tenido también bastante gente que consume con, perdón, que abona con el efectivo, pero prefiere las promociones porque después tiene en su tarjeta promociones bancarias. Se reinventan realmente los gastronómicos para tratar de captar clientes, para tratar de, bueno, brindar también un buen servicio. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta por parte de los clientes? ¿Salen o no salen a comer? Ahí estamos desde la calle con nuestra compañera Nati Mejía Saldaña. Y a ver qué dice ese cartel, Nati. Hoy 50% de descuento en hamburguesas. Ajá. Ahí está el kit de la cuestión. Así es, hay descuento y como estamos viendo, estos carteles son los grandes aliados de estos lugares gastronómicos porque son muy importantes, son carteles que están colocados estratégicamente para que el que pase caminando pueda verlo. Y hemos, con nuestro compañero Cristian Ponce, visto en más de dos o tres oportunidades desde que estamos aquí, gente que le saca foto al cartel y que sigue caminando. Y son varios estos carteles donde, por ejemplo, bueno, el plato del día en este lugar de calle Pellegrini está a partir de los 6.350 pesos, pero también algo que nos llamó la atención, que en la mayoría de todos los comercios usan cartelería por todos lados, en los vidrios también. En este local hay un 50% de descuento hoy en lo que son hamburguesas, pero durante toda la semana, durante todos los días ponen promociones para que la gente pueda volver y elija salir a comer afuera, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo y que obviamente afecta a estos clientes, claro, de bares. Vamos a ingresar a uno de estos bares clásicos que hay aquí en la avenida Pellegrini para conocer un poco, que nos cuenten ellos mismos, ¿no? Los protagonistas, los que salen a comer, los que tienen que desembolsar, ¿no? Y gastar ese dinero que a veces uno lo va guardando, pero que también es necesario juntarse con amigos, salir a pasear un poco. Y bueno, acá las vimos muy entretenidas a las chicas, estamos en vivo. Bueno, eligieron venir a este lugar por los precios, por las promociones. ¿Por qué? ¿Nos cuentan? Sí, elegimos venir por las promociones y aparte de paso pasar un momento recreativo. Ah, pero qué bien. Ven primero las promos entonces y luego eligen el lugar. La decisión, después tomamos la decisión para venir al bar. Primero elegimos la promoción. Hoy es día de semana, miércoles, pero también no esperan el fin de semana, cortan la semana.
Efectivamente, está bueno el miércoles. Y sobre todo con las promos que por lo menos hay aquí y vimos en varios bares de esta avenida. Sí, sí, sí. Bueno, pero este está lindo, está en el medio, me gusta. Gracias. Bueno, las chicas que eligieron bien cortar, Nati, la semana, venir por las promociones y también un momento recreativo. Ahí vemos, sí, Belén, están Meta Buraco, Rumi, jugando. Pero ¿qué pintaba más esa mesa? ¿De merienda o ya de picadita para la cena? Bueno, llegamos a ver si había algo más tipo cafecito con algo dulce o ya quizás la picadita. No, ya le levantaron, parece. Sí. Hicieron una merienda las chicas. Merienda. De tarde, claro. Sí, acá. Ya merendamos antes de empezar la partida. Las chicas merendaron, eligieron las promos porque en varios lugares observamos que hay promos en desayunos, promos también en los almuerzos, en las meriendas y en las cenas. Sí. Buscan promociones por todos lados, hay que volver a traer a estos clientes que muchas veces dejan de venir, pero por las promos, claro, vienen. Por ejemplo acá, bueno, chicos, los molestamos un segundo para saber por qué eligieron venir a comer un día miércoles por las promociones, porque les gusta el lugar, porque les gusta salir. Estábamos de paso y solíamos venir a veces acá. ¿Miran los precios? Obviamente, como todos. Pero bien, ¿qué bien, piden, dentro Mati? De todo se puede todavía. ¿Qué pidieron en el día de hoy? Hamburguesas. Bien. Había un descuento también en las hamburguesas y está bueno. Sí, sí, por supuesto. Hay que aprovecharlo cuando se puede. Claro. Así que bueno. ¿Cuánto gastan aproximadamente cuando salen? Y claro, varía. Somos tres generalmente y son 30, 25, según lo que consuma. No se puede salir todos los días, hay que elegir. Claro, obviamente que no. ¿Salen, sí, ¿salen con frecuencia a comer, digamos, o han mermado al menos la continuidad con la que se sale en el último tiempo? Claro. Bien, con frecuencia acá nos pregunta, ¿salen o, bueno, mermó un poquito? No, merma, obviamente que merma. Y estratégicamente hay que buscar el lugar que tenga el precio, claro, que sea, bueno, el bien, adecuado por acá. ¿Te molesta, sí, un segundo? Estás comiendo, qué rico, tentador la picadita. Una picadita. ¿Elegiste el lugar por los precios? Porque no, vivimos cerca, así que venimos para acá a comer una picadita y para el partido, porque, bueno, no llegué a la cancha, salí a las 7 del laburo. Saludos a los chicos de Electrolux. Contame, ¿comés lo que vos querés o buscás en la carta el precio y lo que está barato? No, esto estaba armado, una picadita que viene armada, que es de la casa, que tiene un precio mejor a lo que es la carta en particular. ¿Me elegiste por el precio? Exactamente. ¿Me elegieron por el precio? ¿Con quién viniste? Con mi pareja. Con su pareja, sí, Luciano. Vos sabés que pensaba, no sé si lo has advertido en esta recorrida que hiciste durante todo el día, que hay muchos restaurantes, hay bares también, uh-huh, que han, bueno, incluido esta cuestión de comer al paso, ¿sí? ¿Sí? O hay promociones de un café al paso, una tarta, un almuerzo al paso, y también es una especie de anzuelo para captar clientes en medio de esta crisis donde está complicado también salir a comer, pagar un plato, sentarse, con todo lo que ello implica, también la propina, obviamente, para los mozos, que es lo que corresponde. Sí, exactamente. Lo hemos notado, lo hemos visto en varios lugares de la ciudad de Rosario. El café al paso ya creo que lo encontramos en muchos bares de la ciudad. Y esto que decías vos, también los diferentes menús ejecutivos para que alguien al paso pueda llevarse su tarta, su ensalada, bueno, o el plato del día que preparen en diferentes lugares. Nati. Vamos a acercarnos a esta mesa que se acaban de sentar los caballeros, sí, me parece. Los molesto para saber qué es lo que van a pedir, por qué eligieron venir a este lugar, si ven las promociones, porque algo que me llama la atención, y lo voy a mostrar también, Belén, Luciano, sí, son que hasta en los mismos individuales muestran las promociones que hay. Sí. Entonces uno se siente y sabe que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, y bueno, que el fin de semana, tiene diferentes promociones. Está bueno también, es una opción. Claro, sí, totalmente. No, mientras hablas con los caballeros, íbamos sacando la cuenta acá, te decían un promedio, sí, de 30.000 pesos, ¿no? Aproximadamente por cada vez que te sentás. Es un presupuesto, ¿no? Si decís voy mamá, papá y un solo hijo, es 120.000 pesos al mes, ¿no? O sea, con una salidita por semana. Es totalmente entendible esto de cuidar el bolsillo y que ya no vemos más bares ni restaurantes repletos. Antes en Pichincha vos pasabas un lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana y estaba repleto. Hoy no sucede ni en Pichincha y entendemos que tampoco ahí en Paseo Pellegrini donde estás.
Claro, y Paseo Pellegrini, tengamos en cuenta que está también lleno de diferentes bares, claro. Y que siempre solíamos ver esos días a muchos comensales afuera, adentro, pero ahora eligen, hay que elegir el día, hay que elegir la promoción, y les pregunto a los caballeros por qué decidieron venir, si vieron las promos que hay aquí en este lugar, si vienen por el precio. El caballero conoce aquí, me invitó a venir, yo no vivo en Argentina. Ah, ok. Así que me dijo que nos encontramos acá y estamos esperando dos amigos más. ¿De dónde sos? Yo nací acá en Argentina, rosarino, pero vivo en los Estados Unidos. ¿Y cómo son los precios acá en Rosario? No es tan mal, o sea, para mí. Claro. No sé. Claro. Si yo tuviera que vivir. Habría que cambiar quién invita en la noche. No. Eso la tiene clarísimo. Ya está, ya quedó bueno, que invita a Rosarino. Lo importante que te voy a decir del lugar. Yo vivo 50 años por esta zona. Hace dos meses. Esta es la segunda vez que vengo. ¿Por los precios? No, nos gustó. Entramos la primera vez. Nos sorprendió los precios. Nos sorprendió la gente, porque ese día justo se largó a llover, nos tuvimos que meter adentro, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Nos atendieron de primera y estábamos preparando la despedida para él, que se va la semana que viene. Íbamos a ir a otro lado, qué sé yo, y después digo, no, vamos a ir ahí, que nos atienden bien. Allá atrás, yo vine otra vez con un amigo, nos fuimos a ver el partido de Central allá abajo. Es un lugar tranquilo, pude ver entrar el partido tranquilo. Toda una serie de cuestiones que hicieron que me hiciera fanático del lugar. Claro. Pero sí, sí, y poco tiempo, porque... Está muy bien. Bueno, vamos a preguntarle rápidamente a uno de los encargados de aquí, de este lugar. Algo muy importante que queremos señalar es el ingenio, porque dijimos, agudizan el ingenio. ¿Qué se hace para poder volver a traer a estos clientes? Si vemos en este caso, Juan Cruz, que hay mucha cartelería. ¿Tuvieron que volver a esta cartelería, visibilizar este tipo de promociones que hay? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, todo lo que es la visibilidad continuamente para poder ofrecerle a la gente es fundamental. Más que nada la propuesta del 50% de descuento, que hoy en día es muy difícil de mantenerlo. El trabajo que hacemos es enorme en el grupo de trabajo que tenemos, haciendo estudio de mercado, lo mejor que le podemos ofrecer al cliente y obviamente en las perspectivas que tenemos para poder ofrecerle. Bueno, vemos que muchos eligen el lugar también por las promos que hay. Sí, sí, eso por sobre todo. Que el trabajo grande que tenemos, que queremos seguir manteniéndolo, pese a la situación económica, situación actual del país, el esfuerzo que hacemos para tratar de al público poder ofrecerle el 50% de descuento tanto en pastas comunes como también al público que no puede consumir nada de gluten, que el público celíaco. Gracias. Por eso, no, por favor. Muchísimas gracias. No. Bueno, allí escuchábamos a uno de los encargados, también a los comensales. Y sí, hay que ingeniársela, hay que buscar diferentes estrategias para que uno pueda volver a salir, pueda volver a disfrutar de las diferentes noches. Y no solamente guardarse para el fin de semana, sino también aprovechar, ¿por qué no? Un martes, un lunes, un miércoles, cortar la semana y salir en familia con amigos. Y esto es claro, es básicamente el famoso y conocidísimo juego de la oferta y la demanda. Menos clientes, mayores promociones, se bajan los precios o al menos se intentan estancar un poco para invitar a que la gente vuelva a salir dentro de las posibilidades. Nati, gracias por esta recorrida.